Además de ser el día en que entró el invierno, ayer se celebró el Día Internacional del Yoga. La fecha, elegida en 2014 por las Naciones Unidas, es en reconocimiento a la popularidad universal de esta disciplina que mezcla actividad física y una filosofía de vida. La ONU enmarcó la celebración de este año en la pandemia de COVID-19, consideró que el mensaje del yoga para promover el bienestar físico y mental de la humanidad nunca ha sido más relevante. Por eso, Yoga para el Bienestar es el lema para este 2021. Es una buena excusa para conversar sobre esta práctica, que también va en crecimiento en nuestro país, tuvo un empujón ahora con la pandemia. Les proponemos entonces conversar con Jorge Sopolo, fundador de Yoga Carrasco, del Instituto Uruguayo de Yoga Satyananda Niketan y de la Escuela Satyananda Yoga del Uruguay. Ya me dirás, Jorge, si pronuncié bien los nombres. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un gusto también para nosotros recibirte. Escuchábamos ahí, te decía yo fuera de micrófono, la música de Ravi Shankar. Fui a la segura, no me compliqué, fui por uno de los conocidos, de los más conocidos músicos indios, ¿no? Y sin duda, unos grandes maestros que trajo lo que es el sonido del sitar, lo hizo popular en Woodstock en esa época, y desde allí se ha reconocido como uno de los grandes valores de proyección de la India hacia el exterior. Que eso también es, lo elijo no porque me guste más allá de eso, ¿no? Sino por que el yoga viene de ahí, justamente, ¿no? En estos días incluso hubo actividades acá de la Embajada India por conmemoración. Lo que te quería proponer era eso, empezar hablando del trasfondo del yoga antes de hablar de esto que decía la ONU, del bienestar, ¿no? Sino primero ir por lo cultural, por la filosofía, ¿no? Esta filosofía de la India que viene con el yoga. Bueno, en realidad acá, sin duda, la India ha tenido para la humanidad la responsabilidad de conservar esta información. No es en realidad el creador, porque la creación surge de todo ser humano. Cuando el ser humano empieza a buscar cosas que lo trascienden, que no entiende de por qué viene, posibilidades de descubrir cosas que le surgen internamente, tú estás empezando a tocar las áreas que toca el yoga. O sea, la India ha tenido esa responsabilidad geográfica e histórica de conservar algo que aparece en todas las tradiciones. Incluso en Colombia hay una civilización de San Agustín, en donde se encontraron pequeñas estatuitas con las mismas posturas y los mismos símbolos de ubicación del cuerpo, similares a los que aparecen en la India. Cosas en los celtas, cosas en los países nórdicos, que refuerzan esta idea de que la investigación del ser humano te va a llevar a descubrir estas cosas que el yoga ha conservado de una manera más clara y con una continuidad histórica. Que no es el caso de, por ejemplo, nuestras tradiciones chamánicas acá en América. La invasión, la historia fue distinta, fue una colonización distinta. En India, por su geografía, los invasores venían por el norte, el clima era agradable, había comida y abundantes necesidades que cubrían, y las invasiones iban deteniendo y se conectaban con lo que estaba en ese momento. Entonces, tú encontrás que en el sur de India hay tradiciones que existen desde hace miles de años y manteniendo las mismas tradiciones. Cosas que no suceden en nuestro país, pero quedaron protegidas ahí. Las piedras. Exactamente, exactamente. Y eso hace que sea así el lugar de proyección hacia el mundo y una responsabilidad que tuvieron en ese caso que agradecemos. Pero el origen del yoga, yo lo conectaría con lo que es el ser humano investigándose a sí mismo y autodescubriéndose. La palabra yoga viene del sánscrito y significa unión, ¿no? Tiene que ver con la unión del cuerpo y la mente. Exactamente, el sánscrito también es una de las madres de las lenguas indoeuropeas, y esa palabra yug, que origina la palabra yoga, que en origen es yoga, y por la transliteración que hacen los ingleses termina siendo una Y, que nosotros pronunciamos y, pero que en realidad el origen es y, termina dando origen, por ejemplo, a la palabra yugo, a la palabra yunta, todas esas son que significan lo mismo, unión. ¿Cómo decías que tiene que ver con la investigación humana, ¿no? La investigación del ser humano hacia adentro, ¿no? Pero ¿cómo definirías esta filosofía entonces? ¿Es una filosofía de autoconocimiento? Es una filosofía de autoinvestigación, autodescubrimiento, y bueno, en base a eso, si querés elegir lo que encontrás y modificarlo, lo haces, o si no, continuás con cómo sos y cómo te mantenés. Pero yo creo que sería una filosofía que busca en última instancia la verdad. ¿Cuál es la verdad última? ¿Qué es lo que se mantiene eternamente? ¿Qué es lo que
dentro nuestro es permanente y va a mantenerse a pesar de del paso de los años. Entonces, hay dos personalidades que creo que son muy válidas para Occidente y para Oriente, y sobre todo en la India, que son Mahatma Gandhi y Swami Vivekananda. Mahatma Gandhi empieza como un abogado en Londres, se prepara como abogado en Londres, y termina totalmente fiel a lo que son las tradiciones indias. O sea, no era un ignorante que elegía, era alguien que sabía lo que estaba haciendo. Y Swami Vivekananda también, en la época de la invasión de los ingleses, él se forma como con toda la formación occidental y científica, y su maestro, al cual finalmente se rinde, lo vive cuestionando permanentemente y poniendo en tela de juicio lo que tú me estás enseñando, ¿es real? A ver, lo pruebo. O sea, vemos que hay una conjunción acá de Occidente por la formación y Oriente por la tradición y este vínculo con la esencia, la verdad, que incluso el libro de autobiografía de Mahatma Gandhi se llama Mis experimentos con la verdad. Entonces, esta búsqueda de ser muy auténtico, muy real, es lo que yo diría que caracteriza el yoga. Y en el camino de evolución del yoga, te ayuda a descubrir cosas tuyas con las cuales te puedes equilibrarte, balancearte y lograr mejor salud. Entonces, ¿qué es lo que uno busca con el yoga? ¿Busca mejor salud? ¿Busca paz mental? ¿Cuál dirías que es así como el objetivo último de la práctica del yoga? El objetivo último en realidad lo determinás tú, y en realidad no es el objetivo último, sino el objetivo primero. Tú sos el primero el que busca. O sea, la gente viene a las clases, por ejemplo, necesito aprender a respirar, mi cuerpo está duro, tengo dolor de espalda. Me recomendaron que para mantener lo que logré con fisioterapia, lo mantenga con práctica de yoga continua. Y esos objetivos son totalmente válidos e importantes. Pero son objetivos secundarios que el yoga los brinda para que tu instrumento, que es tu cuerpo físico, tu instrumento, que es tu parte mental, se mantengan saludables y disponibles y recreables. Y hoy día, neuroplasticidad, todos esos elementos que el yoga siempre mantuvo como vigentes, este instrumento esté conservado adecuadamente para lograr la verdad última, que es lo que plantea el yoga como objetivo final. O sea, hay dos maneras de enfocarlo esto. Yo vengo con objetivo personal y hago cierta práctica, cierta disciplina, cierto entrenamiento. Yo vengo con el objetivo de entregarme a ver qué me da yoga, lo encargo de manera distinta. Se transforma en una, lo que se llama técnicamente sadhana, una práctica que yo personalmente elijo hacer durante un tiempo determinado. Entonces, todo eso lleva a que los objetivos que tú puedes lograr son objetivos personales totalmente válidos e importantes. Quiero estar más tranquilo, bajar el estrés, conocer por qué me inquieto en ciertas situaciones, por qué me duele la barriga, y empieza a conectarse con esta búsqueda. Y que hoy día también, y es importante mencionarlo porque acá en Uruguay hay un equipo muy fuerte en eso y muy serio trabajando en lo que se llama la cronobiología. La cronobiología viene a confirmarte que estos ritmos circadianos, si tú los rompes, terminas complicado. Y son los mismos ritmos circadianos que el yoga plantea que son los más saludables para mantener tu cuerpo en buena salud. Justito hace unos días hablamos acá en el programa de cronobiología. Los ritmos circadianos tienen que ver con la luz del sol, ¿no? Con cuando sale el sol, cuando baja, ¿no? Como respetar determinadas rutinas o adecuar la rutina de uno a lo que naturalmente el cuerpo precisa. Sería una cosa así, ¿verdad? Exactamente. Sí, es la idea es empezar a entender que tu cuerpo, como una maravillosa máquina que tiene un aspecto totalmente vinculado a la naturaleza y el entorno en el cual estás, si tú no respetas eso, tarde o temprano te va a pasar factura. Por ejemplo, los uruguayos nos cuesta mucho renunciar a la cena, ¿no? Pero hay una tradición que dice, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe, cena como un mendigo. Esa es la idea, porque tu cuerpo, si no tiene que procesar todo eso que le diste durante la hora de descanso, entonces descansa o procesa la comida, ¿qué tiene que hacer? Y todos esos elementos se revalidan y reactualizan con esto de la cronobiología, y que son elementos que el yoga ya lo planteaba desde muchísimo tiempo como una de las formas de mantenerse saludable.
Hablemos, Jorge, si te parece un poco de tu experiencia, de cómo vos llegaste al yoga, porque fue en la década del 70 que no había la misma publicidad que hay hoy, ¿no? Sí, en esa época éramos raros, éramos muy raros, muy extraños que nos dedicáramos al yoga y que fuéramos cercanos a lo vegetariano. Hoy día ya eso ha pasado a niveles en los cuales nosotros quedamos atrasados. Pero sí, en esa época, en los 70, yo empecé yoga porque estaba estudiando química y facultad de agronomía a la vez. Mi cuerpo se estaba endureciendo, rígido. Y un comentario de una amiga dijo, para mantener la flexibilidad del cuerpo, yoga. Y ahí, bueno, fue que empecé en el 74 y desde ese momento no paré. Toda mi carrera de profesional lo mantuve, toda mi carrera de trabajo en el exterior también lo mantuve. Y en cada etapa vas descubriendo nuevas cosas que se manifiestan. Empezás trabajando mucho más interesado en lo corporal, porque en esa edad es lo que te interesa y mantener flexible. Pero después empezás a descubrir otras áreas que aparecen y que están disponibles en la medida que querés buscarlas y elegirlas. O sea, hay un abanico muy amplio, porque el yoga, si bien podés encontrar cosas que a veces, del punto de vista lógico o racional, son contradictorias, pero si a alguna persona le sirvió esto para encontrar su esencia, se mete dentro de la misma bolsa y todo está dentro de las posibilidades de descubrir a través de un camino de autoinvestigación, de autodescubrimiento y de ir gradualmente limando aristas distintas que uno tiene. Llegaste a estudiar afuera, ¿no? Sí, yo estuve estudiando en varios países, estudié en Francia en primera instancia, donde fui becado. Como agrónomo, pero en mis tiempos libres practicaba yoga. Después estudié en Colombia, hice cursos, en Estados Unidos también participé. Estuve un mes en Bahamas, donde fue el arranque principal en el 76, y después participé de muchos cursos en India. Weston, realmente cuando arranqué mi primer viaje a India, nunca pensé que iba a ir 17 veces a India. O sea, hay algo allí que está ahí latente y si bien de la India hemos sacado las especies, hemos sacado la ropa, hemos sacado la música, hay algo ahí en esas piedras que no encontramos en nuestro país. Me acuerdo cuando llegué a un hotel en Rishikesh, sobre la orilla del Ganges, yo dije, Jorge, estás traicionando a tu continente, no conoces el Amazonas, no conoces el río Paraguay. Pero después de una noche allí, dije, acá hay algo especial que no hay en ningún río. Miles de personas agradeciendo al río de que está vigente, porque son civilizaciones que han sufrido sequías mortales, y entonces agradecen que cada día el río esté corriendo allí. Y ese agradecimiento, ¿cuántos de nosotros al zambullirte en el río de la Plata decís, gracias por estar acá, río de la Plata, me zambullo? No, directamente lo usás. No hay una conexión estrecha como a veces se encuentra allá en la India. Y entonces eso es lo que valida cosas que encontrás en la India que después volvés acá a Uruguay y decís, bueno, a ver, ¿cuáles son los momentos en los cuales el uruguayo tiene como un instante de meditación, de recogimiento, de autorreflexión? Cierto, los gauchos en la mañana tomando mate, ellos están ahí preparando el día y dando un momento de con ellos mismos. Y bueno, esto de visitar la India también valida cosas de nuestro país. ¿Había algo energético, algo diferente ahí en esa zona de India donde estuviste? Ay, sí. Yo diría que la energía existe también como por la situación en sí, digamos, las piedras, el entorno. Pero lo que más importa allí es la energía que pone la gente en sí. ¿Ah? De repente tal vez una piedra esta no dice nada, pero si la gente empieza a depositar en esa piedra, bueno, reconozcamos su importancia. Acá yo pongo el concepto de trascendencia que yo tengo. No es una idolatría, es una apuesta de lo que tú decidís. Lo que yo entiendo como trascendente, lo ubico en este lugar porque mi mente necesita una referencia. No se puede agarrar de algo tan abstracto, tan inconmensurable como la infinitud. Entonces mi mente, por ser relativamente limitada, necesita algo al cual atenerse. Entonces elijo este aspecto. Y a este aspecto yo le empiezo a poner energía. Y le doy, hoy, mañana, pasado, meses, años, cientos de años, miles de años. Algo empieza a pasar allí, porque hay tanta gente que está entregando esa fuerza. Es lo mismo que experimentamos cuando, no sé, la selección uruguaya de fútbol y estamos todos pendientes de eso. Hay una energía distinta y estoy seguro que eso lo sentimos porque el país entero vibra. Bueno, eso mismo acumulado durante miles de años hacia un objetivo que es
común transforma las cosas. Dijiste en este ratito dijiste dos cosas que me gustaría comentar, comentar un poquito más, ¿no? Por un lado, eso de que dijiste, en esa época éramos poco lo que sabíamos del yoga y del vegetarianismo, ¿no? Aparece eso de lo vegetariano como asociado al yoga. ¿Es algo que está necesariamente con esta filosofía o es habitual que al ir recorriendo este camino se acerquen a esas prácticas? No hay ningún libro tradicional que indique que el ser humano tiene que ser vegetariano, incluso muchas de las líneas no son estrictamente vegetarianas. Pero es cierto que la medida que tú vas investigando, y por ejemplo acá reconectamos con lo que dice Mahatma Gandhi, si tú empiezas a tomar como importante, primero, el principio de la verdad y el principio de la no violencia, llegas a un momento en el cual decís, bueno, es necesario que yo violente seres que son relativamente en mi mismo nivel, o sea, lo que son mamíferos, para mi alimentación, si yo puedo alimentarme de otra manera. Entonces a veces pasás como por momentos de investigación de eso. El tema es que, y como en todo también, hay que tener mucho cuidado con lo que es el fanatismo. O sea, son los riesgos que corres cuando tú abrazás algo con intensidad, y transformarte en fanático. Eso el yoga lo rechaza totalmente. O sea, tenés que mantener un equilibrio. Y podés tú personalmente, por tu investigación, pasar por etapas, entre comillas, fanáticas, para después darte cuenta que, bueno, no es tan importante esto. Yo tengo que empezar a pasar a una verdad más amplia y no tan limitada a lo que es mi propia verdad. Y tengo que empezar a darme cuenta que lo que yo armé como mi estructura, tengo que desarmarlo porque hay algo más amplio que esto. Entonces, la alimentación, sin duda, lo que dice el yoga es que tenés que tener una alimentación nutritiva y que te exija el menos esfuerzo para digerir. Porque no querés invertir tanta energía en digerir. Querés utilizar esa energía para otra cosa. Entonces, si tú comes una comida muy pesada, mucha grasa, le exigís al cuerpo mucho más. Tiene que procesar el hígado, tiene que generar más sustancia, tiene que generar bilis para la. O sea, es un concepto de economía de energía, y esto es tener una alimentación sana, saludable y más simple. Entonces, no es obligación practicar vegetarianismo para poder practicar yoga. No es una condición sine qua non. No, 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 para nada. Tú puedes seguir comiendo carne perfectamente y empezar a practicar yoga. Ahora, si tú internamente empezás a darte cuenta que esa carne te molesta y no puedes dormir bien, sin duda que o la comes al mediodía y no comes de noche. Entonces, es todo esto de autoinvestigarse, de funcionar como un laboratorio, de generar tu cuerpo, tu mente, tus emociones como un experimento. Y darte cuenta que tenés desequilibrio, tenés desbalances, todos los tenemos. Pero poder empezar a limitar un poco esos desbalances y no llegar a los extremos de comer, no sé, algo todos los días, lo mismo. Variar, variar, variar y comer de una manera racional y con cuidado, con atención, los momentos más adecuados del día. Bien, y el otro punto era todo esto que hablabas de vinculado con la energía, ¿no? Que revela el aspecto espiritual, ¿no? Del yoga. Entonces te quería preguntar si tiene algún vínculo religioso, ¿no? O sea, tiene como un aura quizás religiosa. O si es simplemente algo de investigación. Digo, porque aparece enseguida esa pregunta, me imagino, que gente quizás más desconfiada de las religiones, ¿no? Sin duda, Gastón. Acá es interesante, hace poco un monje de una orden muy importante en India, de la orden de Ramakrishna, aclaró algo muy interesante. Cuando tú en Oriente hablas de religión, la gente enseguida lo asocia ¿a qué? A espiritualidad. Cuando tú hablas de religión acá en Occidente, el vínculo principalmente no es con la espiritualidad, es con la autoridad. Porque la religión ha sido uno de los elementos de uso de poder y de vínculo de poder en nuestros países. Todavía en muchos países hay una religión oficial, o sea, hay un vínculo de religión con la autoridad. Y en ese sentido, el yoga para nada está vinculado a ese aspecto. El yoga lo que busca es que tú investigues en ti mismo, descubras y cambies los mitos internos que tenés. Ahora, y Swami Vivekananda, otro personaje muy importante, que fue el primero que trajo las filosofías de la India a Occidente, él también se formó en la parte, como les comentaba, la parte occidental, y después pasó a una parte totalmente vinculada al aspecto oriental y espiritual.
Y él decía, es bueno nacer en una religión, pero no está bueno que tú pases toda la vida en esa religión. O sea, tenés que darte cuenta que eso, si llega un momento en el cual te limita y limita tu libertad de investigación y de búsqueda interior, tenés que soltarlo. Hay que soltarlo. Y buscar algo más que te dé satisfacción en esa búsqueda de verdad que es el camino principal del yoga. Entonces, la palabra religión significa en realidad religare, volver a unir, es reunir lo que está separado. Y en ese, tomándolo en ese contexto, sí, es religar, es lo que busca el yoga, unir también, o sea, pero la concepción que hemos tomado en Occidente, que en cada religión hay un dogma, y si no cumplís ese dogma, estás afuera. O sea, ese dogma tiene un sentido para cierta situación, pero para una investigación personal y de cada uno, no tiene sentido. Hay que ser auténtico, buscarlo, cuestionarse si realmente esto a mí me permite desarrollar todo mi potencial o me está limitando. Si me está limitando, busco, sigo buscando y cambiando mitos y cambiando, modificando lo que yo estaba tal vez pensando y que consideraba un periodo como la estructura más adecuada. Esa estructura tiene que romperse. Yo tengo un ejemplo acá frente a mi casa, un árbol, ¿tá? Un árbol que es de jovencito, cada año rompía toda su corteza, se le caía, es un eucaliptus citriodora, un eucaliptus que tiene perfume de limón. Y su corteza externa se raja toda, se rompe, se suelta, para dar lugar a la nueva piel totalmente lisa. Y al otro año vuelve otra vez a rajarse, y ya están empezando a aparecer las líneas de rajadura, porque esa estructura que te limita y no te da la libertad de investigación sincera y profunda, hay que trascenderla, hay que buscar algo más que te sea satisfecho y que te permita a ti ir hacia este camino de verdad. Jorge, si te parece, hacemos una breve pausa y a la vuelta conversamos un poco más sobre por qué con la pandemia estuvo creciendo esta práctica acá en Uruguay. Ayer fue el Día Internacional del Yoga y estamos conversando con Jorge Sopolo, quien es fundador de Yoga Carrasco, del Instituto Uruguayo de Yoga, de la Escuela Satuananda Yoga del Uruguay, sobre esta práctica. Y hasta ahora veníamos hablando de la filosofía, de sus raíces orientales. Si bien Jorge nos aclaraba que no es necesariamente oriental, bueno, son en la India donde se expande específicamente esto, ¿no? Esta palabra yoga y esta práctica en sí. Pero hasta ahora estábamos hablando más de la filosofía. Jorge, si te parece, venimos un poco más a la práctica, ¿no? A la parte más bajada a tierra de esto, la parte más física quizás. Por ejemplo, se habla mucho de, como quizás la más famosa de estas prácticas es el saludo al sol, ¿no? Te quería preguntar eso, ¿qué es eso? ¿Cuál es la simbología? Y bueno, si es eso que tiene que ver con el ritmo circadiano, con lo de ajustarte con el ritmo del sol, ¿por dónde viene la cosa? Y viene por varios lados, o sea, primero el reconocer, el descubrir que el sol, si todo lo que te rodea a ti lo empezás a vincular para atrás, esto viene, por ejemplo, que tenés algo de lana, viene de la oveja que comió el pasto, ¿y el pasto de dónde vino? Del sol. Todo lo que tenemos alrededor está todo vinculado en toda esta secuencia de origen al sol, entonces hay que tener un reconocimiento de eso, nuestra fuente de energía para mantener el planeta vivo. Entonces, esa emoción que te puede surgir se expresa en un saludo y una reverencia al sol, que consiste en un ejercicio, según distintas escuelas, y les recomendamos, la Agrupación Nacional de Instituciones de Yoga tiene un canal de YouTube en el cual, a raíz de esta semana de yoga que tuvimos, muestra varias prácticas del saludo al sol. Entonces, Agrupación Nacional de Instituciones de Yoga, en ese canal pueden verlo físicamente. Y entonces, este reconocimiento del sol trabaja con una serie de posturas, sobre todo de flexión y extensión de columna, en el cual, según dicen, se mueven 400 músculos y 700 ligamentos. O sea, es un ejercicio ya muy eficiente desde el punto de vista de mover articulaciones, de mover músculos, de mover huesos, y al abrir y cerrar el cuerpo, indefectiblemente vas a tener que estar inhalando y exhalando profundamente. Entonces, eso hace que
esto te prepare para el día y sea una excelente práctica de hacer frente al sol que está saliendo. Es el momento más indicado por las condiciones adecuadas, tu mente está más tranquila, tu mente está disponible, y es algo que, sinceramente, la experiencia que tenemos con respecto a los uruguayos, nos cuesta mucho a los uruguayos mantener esta posibilidad de vincularse al sol. Hay un amigo indio acá en Uruguay que él considera que su tarea es despertar y acostar el sol. Entonces se va siempre a la Rambla y dice, acá en Montevideo es fantástico porque hay un rincón siempre donde vos ves el sol que sale y el sol que se pone. Entonces él ha tomado como tarea, ya tiene 80 años, es un indio que vive acá en Uruguay, y todos los días que puede va a la Rambla a saludar el sol antes de salir y al ponerse en la tarde. Así que es una práctica muy completa, muy interesante de hacer, y que si tú profundizas después, y como les decíamos, el yoga tiene va de lo denso a lo sutil, a buscar esta interiorización, tiene distintos aspectos en los cuales, el primero es el movimiento concreto del cuerpo, la respiración después, y después en qué está tu mente, en qué está tu atención, puntos de concentración que tenés para llevar tu atención. O sea que vamos tomando todas las dimensiones de lo que es un ser humano, desde lo físico hasta lo sutil, incorporándolo a la práctica. Y ese es el significado que tiene este saludo al sol o reverencia al sol que se hace y que según las escuelas puede tener 9 posiciones, 12 posiciones, 17 posiciones o hasta 24 posiciones que estarían coincidiendo con las que son las 24 horas del día. También mencionabas vos al principio como tu primer acercamiento al yoga había sido porque notabas que se te estaba endureciendo el cuerpo, ¿no? Entonces, por ahí viene uno de los vínculos, o sea, muchos de los ejercicios tienen que ver con el estiramiento del cuerpo, ¿no? O no sé si estiramiento es la palabra, pero relajación muscular, está vinculado con eso, ¿no? Sí, exacto, sí. Muchos deportistas que han tenido dificultades, a veces que el deporte les exige desde el punto de vista físico y tensión muscular, han encontrado en el yoga la posibilidad de un estiramiento mucho más consciente, un estiramiento mucho más adecuado. Y la manera de empezar en esto sería buscar ejercicios simples, que no te resulten incómodos y molestos, pero que sí impliquen el movimiento consciente de las articulaciones y una movilidad gradual y secuenciada. Entonces, hasta incluso hoy día, el movimiento de las manos y sentir que vos apretás y cerrás y abrís es un excelente ejercicio para todos estos momentos que tenemos de uso de computadoras, de apretar el mouse todo el día, sostener el celular de una forma específica, de explorar todos los movimientos que tienen los dedos para mantenerlos vigentes. Entonces, otro principio en el yoga es que todo se puede complicar y todo se puede simplificar según las condiciones en las cuales estés. Entonces, este tipo de ejercicios en los cuales tú haces coincidir movimiento consciente, no que estés pensando en otra cosa, estás tratando de descubrir lo que está pasando en tus articulaciones y hacerlo coincidente con tu respiración, es sumamente importante para que tú puedas ir empezando este proceso de autodescubrimiento y de autoexploración. Jorge, si te parece, ya escucho por ahí a tu nieto que te está reclamando. No, en este caso es la gata que está reclamando. Bueno, no, parecido, igual te está reclamando. Pero podemos cerrar comentando un poquito de cómo llegó esto creció en este último año acá en Uruguay, ¿no? Por ejemplo, nos llegó un mensaje de Adriana, que empezó a practicar en enero, fue el puntapié inicial para seguir con clases regulares ahora por Zoom, dice, una actividad que en lo físico me resulta desafiante y más desafiante aún procurar encontrarse con uno mismo. Por ejemplo, el mensaje de Adriana, han llegado varios de este estilo, otros que sí practican desde hace más tiempo, pero entonces, ¿tú notás que hubo de verdad un crecimiento en este último año y pico desde que empezó la pandemia? Y una de las características de esta pandemia ha sido que nos encerró en nuestras casas y nos enfrentó con nuestra situación y una rutina que para algunos es insoportable y que para algunos ha significado un problema de depresión y de disconformidad y de ansiedad interna muy, muy elevado. Entonces, el yoga lo que plantea es empezar a usar técnicas y mecanismos y métodos y herramientas para empezar a gradualmente amigarte contigo mismo. No pelearte contigo, no pelearte con el entorno, ¿va? Si bien es lo que nos pasa a todos, siempre tenemos momentos de zafarnos, pero darte un momento de recogimiento,
un momento de respirar tranquilo. Un maestro de yoga que vino de Dinamarca y estuvo acá con nosotros 10 días, él dijo, me cambió la vida acostarme al piso durante 10 minutos al día. Acostarme al piso, ¿y qué hacer? Nada, mirar la respiración. En realidad no es hacer nada, es hacer algo, algo muy claro. Mirar cómo está el cuerpo respirando. Eso le cambió la vida. Es algo básico. ¿Cuántos estamos conscientes de nuestra respiración? Yo le daba clases a un alto ejecutivo y decía, Jorge, yo no tengo tiempo para hacer esto de sentarme a respirar. Perfecto, tenés una secretaria, muy bien. La secretaria cada hora lo llamaba y le decía, fulano de tal, respire hondo. Y eso le empezó a solucionar la vida porque tuvo momentos de pausa. Y ahora que menciono esto, respirar hondo, estuvimos trabajando durante 7 años en la Facultad de Odontología, viendo que los odontólogos para sus pacientes le dice, para calmarse, respire hondo. Y lo pusimos a prueba a los dentistas, a ver si sabían respirar hondo. El 80% no sabía usar su respiración profunda. ¿Cómo iban a poder enseñarle a alguien algo que ni siquiera ellos hacían? Y esto es fundamental en yoga. Tú lo único que puedes enseñar o transmitir es lo que experimentaste. Si no, no tiene ningún valor. Y les vuelvo a repetir, de todos los videos que quedaron de esta semana de yoga que tuvimos este año, que están en YouTube, agrupaciones, hay muchas prácticas que trabajan sobre esta respiración. Podemos después. Sí. Te iba a decir, cuando publiquemos en la web, ahora dentro de un rato, me parece que estaría bien enlazar estos videos que os comentás. Llega un mensaje acá de Candela que dice que ella hacía yoga también ahí en el Instituto Carrasco, si no me equivoco, contigo mismo. Y dice que lo primero que aprendió fue que le enseñaron fue a respirar. Y dice que fue impresionante para ella darse cuenta que no sabía respirar bien. Vamos a decir, todos sabemos respirar, si no nos vamos a morir. O sea, hay una respiración mínima, por favor. Pero es cierto, una vez me preguntaron, ¿y por qué es importante esto de tomar un curso para aprender a respirar que toma cinco sábados? Es como, ¿cómo aprietan la mayoría de la gente la pasta de dientes cuando aplicas la pasta de dientes? La mayoría de la gente simplemente aprieta el pomo y sale lo que sale. Pero pocas veces vos realmente aprovechás y limpias toda la pasta de dientes hasta el final. Lo mismo nos pasa con la respiración. Todos respiramos y usamos la quinta parte de nuestra capacidad. Pero ¿cuántos de nosotros usamos los otros 4/5 partes de nuestro pulmón para realmente respirar? Y acá yo agradezco a Swami Vishnu Devananda, quien me enseñó esto de la respiración adecuada. O sea, darte cuenta que tú sos el que manejas tu respiración y tenés 15 o 16 oportunidades por minuto para respirar, más o menos profundamente. Y Swami Vishnu dice, la calidad de tu vida va a ser como es la calidad de tu respiración. Tu respiración es larga, profunda y calma. Tu vida va a ser larga, profunda y calma. Tu respiración es corta, nerviosa y agitada. Tu vida va a ser corta, nerviosa y agitada. Entonces, por eso la importancia de respirar profundo, porque no solo nos va a alargar la vida, sino que también nos va a dar mejor calidad de vida. O sea, tenés 15 oportunidades por día para usarlas o dejarlas pasar. Si tú aplicas la conciencia y te das cuenta. Y eso es uno de los fundamentos principales de la parte del yoga. La respiración, que es el recurso que todos tenemos, que puede funcionar involuntariamente o voluntariamente hasta cierto rango que tú puedes controlar. Y ese control a ti te ayuda para armonizar lo que es el cuerpo, hacerlo respirar en forma ordenada y hacer que todos los órganos funcionen en forma adecuada o en forma no adecuada si tu respiración no es adecuada. Pero sí adecuadamente si tú aprovechas y respiras profundamente. Un último ejemplo es si tú tenés una hornalla en la cual no está bien regulado el oxígeno, empieza a ahumar y empieza a poner hollín en las ollas. Lo mismo pasa dentro del cuerpo. Si tú no respiras con suficiente oxígeno, tus alimentos van a ser quemados en una combustión incompleta y vas a estar generando más toxinas que energía que tenés disponible. Bien. Espero que eso esté claro para la entrada de la respiración. Para cerrar, creo que este último mensaje me da el disparador para la última pregunta. Dice, entré a la práctica de yoga hace 5 años, luego de una vida de mirarlo de reojo con la idea de que era puro cuento. Lamento no haberme sacudido el prejuicio antes, porque el cambio que he experimentado desde el punto de vista físico, de carácter, temple, paciencia, contemplación, moderación en la relación con el prójimo, calidad de sueño,
Es incontable el número de beneficios. Me siento en el derecho de recomendarlo a todos los que estén dudando todavía. Me daba para la última pregunta. Acá tenemos quizás, existe en el país un prejuicio, no solo desde lo religioso que te comentaba yo al principio, sino también quizás de verlo como algo elitista, el yoga. A ver, sin duda cuando tú empezás a entrar en estas cosas es porque tenés una preparación que te ha permitido acceder a esto. Pero es una herramienta que le puede servir a todos. Y yo no diría elitista, es porque está disponible a todos, no es que sea una élite la que dispone. Sí, tenés que tú cuestionarte y empezar a buscar. Si no tenés la base, lo que te falta es alimento, lo que te falta es un equilibrio de la parte fundamental para sustento de la vida, difícilmente te vas a poder dedicar a esto. Y Swami Vivekananda, que fue el que trajo las principales influencias a Occidente en principio, en 1893, él decía eso: yo necesito en India satisfacer las necesidades de alimento para que los indios puedan seguir buscando, porque si no está satisfecha la necesidad básica, no funciona. Entonces, el yoga, tal vez en ese sentido, hay un cierto prejuicio, pero más por desconocido, y porque el yoga ha ido viniendo en olas, según lo que Occidente descubría. En principio el yoga se asociaba a faquires, porque era lo que venían en India, faquires y cosas raras. Después se dieron cuenta que era más corporal, pero no se dieron cuenta que adentro estaban haciendo cosas internas. Y en la medida que el yoga se va abriendo y difundiendo, se hace como más accesible a todas las posibilidades, a todas las capas de gente. O sea, si tú trabajas con ciertas disciplinas de yoga, son totalmente inaccesibles las posiciones a las cuales llegan. Eso sí es totalmente elitista, pero se puede hacer si tú practicas suficiente. Entonces, el yoga siempre, siempre, siempre te va a poder ofrecer algo. No importa la condición en la cual estés, en la situación en la cual estés, si tú querés empezar a buscar y empezar a investigar y empezar a este camino de autodescubrimiento y autopersonal, encuentro contigo mismo. Pregunta Daniel, dice, ¿cómo saber si un lugar de enseñanza de yoga es serio o no? Dice que tiene desconfianza de algunos que dicen enseñar, pero que no saben tanto. Tú mencionabas que hay una asociación, ¿no? De yogas. Tenemos una agrupación. Una agrupación, sí, que nuclea, que es una asociación civil de segundo grado. Entonces nuclea y los miembros son asociaciones en sí, instituciones en sí. Entonces, en esa agrupación somos 6 escuelas que estamos nucleadas. Y la principal manera es, no te creas lo que te dicen, ponelo en tela de juicio. Nunca apagues tu criterio de evaluar lo que está pasando. Si te dicen una cosa y hacen otra, hay un problema ahí. Hay una falta todavía de ser sincero. Los puntos principales en yoga son satya, que es verdad, búsqueda auténtica, y no siempre tenemos que mantener un faro personal prendido en cualquier cosa en la cual estemos, en tratar de discriminar y ver y entender si lo que nos están ofreciendo es real y auténtico o tiene un tono de falsedad. Y en ese sentido, todos estamos capacitados para darnos cuenta. Así que en todo y en el yoga, por supuesto que sí, mantén tu criterio, tu exigencia con respecto a la coincidencia entre lo racional, lo científico, lo espiritual. Tiene que haber un camino que una todo eso. Si lo espiritual va en contra de lo racional, hay un problema. Si lo espiritual va en contra de lo que la ciencia, ahí el tema es que la ciencia recién está avanzando y descubriendo cosas que hasta ahora le eran desconocidas, y que el yoga por su investigación interna ya las repetía de maneras tal vez a veces un poco floridas distintas o pensadas distintas, pero hay que mantener un criterio de búsqueda personal y puesta en tela de juicio de lo que estás tomando. Jorge Sopolo, fundador del Instituto Uruguayo de Yoga, de Yoga Carrasco, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Por favor, un gusto a ustedes. Muchísimas gracias.